of my eyes. I've been erected, I've been protected by a gonna kiss from the sky. ¿Qué tal, transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Rodimus Prime de la serie Titanium. Y pues, pocos lo conocen en vivo y en directo, y créanme que es una muy buena figura. Como muchos sabemos, como todos sabemos, creo yo, estas figuras se caracterizan por tener estar hechas de metal, que el término en inglés para esto son diecast. No sé qué signifique diecast, pero bueno. Rodimus Prime pues tiene muy buen look en esta línea, y pues como pueden ver, tiene muy buen detalle. En lo particular, este modo vehículo rueda bastante bien. Todas sus llantas, a excepción de estas, queda medio patinando. Estas de en medio. Pero en general, pues, rueda bastante bien. Tiene acabados en metal. Bueno, en pintura metálica aquí. Tiene buenos detalles de paneles. Aunque no mucho, como lo son otras figuras. Y pues tiene el mismo skin, le dicen, el mismo look que el G1, con sus flamas, y pues hace una muy buena remembranza al G1 de que nosotros conocemos. Esta figura en lo particular está casi toda completamente hecha de metal. Toda esta parte de aquí es metal. Todo esto de aquí, a excepción estos de plástico aquí atrás. Estos lados también son de metal. El frente también es de metal. Todo lo demás pues es plástico. Aquí abajo pues podemos ver la cabeza de Rodimus, que no es muy agradable, digamos, pero claro, no vamos a estarlo viendo así, ni lo vamos a poner en nuestras vitrinas de esta manera, ¿no? Así que queda bastante bien. Viene con su arma, que al igual que otras armas de la misma línea, pues es bastante suave, de un hule muy, muy suave, y pues esta la podemos meter por aquí abajo. Y tiene una guía para poderla guardar. Se ve bastante bien. Es muy recomendable. Para display es bastante buena. Déjenme hago una comparación de tamaño. En la torre no tengo a nadie por aquí. Ok, tenemos aquí un vehículo que no recuerdo cómo se llama. Ok, creo que se llama. Y pues como ven, es el tamaño de un deluxe. Es idéntico prácticamente el tamaño. Aquí lo vemos. Ok. Vamos a proceder con la transformación. Okay. Para lo siguiente, espero no tardarme, vamos a tirar esta parte de aquí. Vamos a sacar el arma. Separamos lo que van a formar las piernas. Y estiramos. Levantamos los pies. Y la parte de atrás lo cerramos aquí así. Y luego esta parte de aquí que va a formar los brazos, las estiramos, bajamos lo que va a formar el pecho, giramos la cabeza, giramos la cintura, ya lo tenemos casi listo. Aquí
Y vamos a sacar los antebrazos y aquí los puños con estas pequeñas palanquitas. Ahora giramos el alerón, lo abrimos y ya tenemos a Rodimus Prime en vivo y en directo para que lo vean y lo chuleen. Creo que es una figura muy buena. Pienso que no guarda la línea o la estética, o el tipo de cuerpo, digamos, delgado, ¿no? Del Rodimus G1, pero aún así es muy buena figura. No tiene problemas de articulaciones flojas, es bastante sólida y está bastante articulado. Podemos hacer poses muy buenas. Vamos a ver las articulaciones. Podemos levantar y hacer hacia atrás la pierna. Las rodillas también las puedo doblar, solo hasta aquí, puesto que tiene este panel que estorba. Aunque si lo hacemos hacia un lado, podemos doblar un poco más la rodilla. También puede girar las rodillas, bueno, la antepierna. Los brazos giran completamente, los podemos levantar. También el antebrazo gira completamente y tiene su codo que también se dobla. Tiene articulación en la cintura que hace clic y la cabeza gira 360 grados. También puede hacer hacia los lados las piernas y puede ser casi un split. Bueno, su arma pues le empuña bastante bien. Aquí la tenemos. Y como les digo, pues puede hacer buenas poses para poderla lucir en nuestras vitrinas, en nuestras rapizas, ¿sí? ¡Ay! Eso sí, es pesada. Es bastante pesada, puesto que les digo, tiene bastante material de metal, las piernas. Los brazos, los antebrazos y el pecho. También la parte donde está la cabina también es metálica, y la parte que une aquí pues el cuerpo, ¿sí? Algo que muchos hacen notar y que no nos agrada es precisamente aquí en el tronco, un hueco que pues no se ve nada bien cuando lo vemos de lado, ¿sí? Puesto que podemos ver a través de él. En general es una muy buena figura, creo yo. Se lleva un 9, 9.5 tal vez. La cara me hubiera gustado que fuera un poco más fiel a la película, bueno, a la caricatura G1, que es de donde está tomada, pero pues otros pueden decir que está bastante bien. Aquí vamos a ver un detalle más de cerca de Rodimus. Vemos que luce bastante bien esta figura. Creo yo que es un must have, que le dicen, o es una figura que debes tener en la colección si eres amante del G1. Hace muy buena remembranza, como les menciono, a Rodimus. Y pues creo que no hay otra figura por ahí del mismo estilo. Voten por la figura, les gustó o no les gustó. No se olviden visitar Transformers México. Y les doy la noticia de que ya estoy trabajando en el tutorial que les debo. Espérenlo pronto. Gracias, este fue Trooper. Nos vemos a la próxima. Adiós.